Ah, no, mira, Beli, yo aquí seguimos aquí. Antes de empezar, que te voy a poner a hablar, seguimos aquí con el Prestige Crystal Cup en el IBB Pro, con mi amigo Javier de Jesús, un gran campeón, hermano. Bienvenido, ¿cómo te sientes esta noche? Ah, no, mío, mío, pues yo le iba a decir una cosita, estaban esos manes aquí, o sea, que si tenemos que bombearlos, bombeamos. Ah, no, usted no. Es que el hombre es colombiano y le estábamos haciendo una maldad. Esta es la representación grande que tiene Puerto Rico. Espectacular, me siento mucho más feliz que cuando gané la tarjeta pro, mucho más feliz, porque ya cuando me hice pro venía de unos procesos bien fuertes en mi vida y regresé al deporte, regresé de cero básicamente, y sí fue un proceso de crecimiento a nivel mental y de carácter, pero nunca pensé que a los 46 años iba a venir a mi primer show pro, a un show como este, que habían tres competidores ahí del Olimpia. De hecho, le gané a uno de los Olympia Competitors que estaba ahí, y hacer un segundo call-out en el centro y después ahora en la noche me comparan con la gente del primer call-out. Oye, yo soy el hombre más feliz del mundo. De verdad, el hombre más feliz del mundo. Hermano, ¿cómo tú no vas a ser feliz si tú tienes un físico entre los mejores del mundo y estás en un Prestige Cup, como dice la palabra, hermano? Y más que todo, súper felices nosotros los latinos de tener un representante como tú. ¿Tú vives en Puerto Rico o vives aquí en Estados Unidos? Yo vivo en Puerto Rico y como te dije, me siento muy feliz, pero yo quiero expresar algo, si me lo permite. Claro. Yo en Puerto Rico la gente me conoce bastante porque soy una figura pública allá, y en mis procesos más difíciles la gente me ayudó a levantarme. Y entonces parte de este proceso mío como atleta, como competidor, de regresar, es una manera de pagarle a esa gente que estuvo ahí para mí, que me daba apoyo, que me escribía a través de las redes sociales, y devolverles esto y decirles, ¿sabes qué? Uno se puede levantar después de estar en el suelo, uno puede echar hacia adelante, porque no hay nada imposible al espíritu humano cuando uno se lo propone. O sea, que yo creo que ellos me ayudaron grandemente. O sea, esa fortaleza de la gente diciéndome, Javier, tú puedes, tienes que volver, tú lo puedes hacer. Y al principio yo en negación, yo decía, ya yo no puedo volver. Y honestamente me siento que complací a la gente de mi país, que de alguna manera le estoy pagando a ellos por el amor y el cariño que me han dado. O sea, que este premio honestamente es para todo Puerto Rico y para todos los latinos que me conocen, de verdad. Y para que ustedes se den cuenta que la edad no tiene nada que ver. Yo siempre digo, el viento sopla, hermano, por viejo, y todavía sigue soplando. Y mira el físico que tiene este hombre. Yo me siento súper orgulloso como latino de tener una persona. Me da motivación a la edad. Yo competí 25 años, he estado en tus zapatos. Sé lo que es esto, sé lo que tenemos que padecer para llegar donde estamos. Hermano, y no te quiero preguntar mucho, pero a la gente le encantaría saber de un poquito de la nutrición y la suplementación y el ejercicio, el descanso, esos cuatro puntos fundamentales, que tú les puedes decir a ellos en simpleza. Mira, la nutrición para mí es lo más importante, pero el año pasado para mí fue bien complicado porque venía de prácticamente un retiro y la piel a mi edad ya no recogía igual. Entonces llegó el momento que yo estaba rip, o sea, estaba rayado, pero la piel se veía como cuando uno se pone mayor, que la piel se pone como estiradita. Y entonces este año la nutrición fue todo el año. Yo básicamente todo el año estuve en dieta para que esa piel volviera otra vez a recogerse y entonces mi proceso de preparación fuera mucho mejor. O sea que yo creo que la clave es nutrición. Si usted no va a hacer una nutrición, honestamente no pierda el tiempo en esto y tiene que apasionarle. El entrenamiento, clave. Esto a usted le tiene que gustar. Si usted es de los que va al gimnasio y dice, ah, tengo que ir hoy, me siento cansado, esto no es para ti. Tú tienes que cualquier día, un día de fiesta, el día que empieza un año nuevo, no importa. Si tú tienes ese deseo, esa pasión por entrenar, entonces tú puedes llegar lejos. Y por último, el carácter y el espíritu humano. Tienes a veces que sacrificar tiempo con tu familia, tienes que sacrificar tiempo de estar jangueando en los parties por ahí, tienes que decir, no, me tengo que acostar a dormir porque mañana tengo que entrenar, separar tu vida de lo que la gente te ve como si fueras un obsesivo compulsivo y te dicen que tú estás loco, pero le digo una cosa, para llegar aquí hay que estar un poco loco y tener la mente clara hacia dónde uno va. Hermano, esas palabras son sabias, en realidad llegan al corazón, son muy pocas las personas que en realidad caminan sobre la avenida de sus espíritus como lo haces tú. Y me impacta porque yo también soy un hombre muy espiritual y yo soy una persona que a través del espíritu he logrado lo que se llama la juventud, la plenitud. ¿Me entendés? Llegar a una edad, mira, 46 años, parece un muchacho de 26. Y antes, pues, de todo, quisiera que le dijeras a tu público
un consejo a esta nueva generación que se levanta, ¿qué les podrías decir en lo que es relativo a lo que nosotros hacemos? Les tengo que decir que nada es imposible al espíritu humano, que solamente si tú crees un poquito, no tienes ni que estar seguro. Somos tan poderosos a nivel espiritual que con solamente creer en la posibilidad, la fortaleza que está entre nosotros, ese espíritu de Dios mismo que yo creo que está en nosotros, se va a manifestar a través de la grandeza. Entonces, cuando la gente te vea, te va a decir qué tú tienes distinto, por qué tú te ves así, por qué tú tienes éxito. Y es simplemente porque tú crees que puedes, y ese espíritu que tenemos por dentro, que lo que quiere es el bienestar, la prosperidad, la plenitud, se empieza a manifestar y vamos a vivir una vida espectacular. Si de esta palabra no aprendemos, no aprendemos de nada. Mándame un saludito a Kit Sanderson, el maestro de MD Latino, y a la gente de Latinoamérica. Oh, Kit Sanderson, un abrazo bien grande. Dios te bendiga a toda la gente de Latinoamérica. Oiga, y si me quieren seguir en las redes sociales, Javier de Jesús PR. Javier de Jesús PR en Twitter, Instagram, Facebook, en YouTube, en todos lados. Ok, mi hermano, y antes de irte, danos unas poses ahí para la cámara.